Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Se escucha bien o qué? Esos campuseros, a tope ahí. Bueno, como veis, esta es la verdadera alternativa al Guitar Hero. Que es comprarse una guitarra de verdad, un amplificador de verdad también, unos cuantos pedalitos que parezca un Durain, y darle un poquito al tema. ¿Hay algún guitarrista aquí o qué? Sí, señores, sí, sí, sí. Estamos por todas partes, somos una plaga horrorosa. Bueno, como aquí se junta gente a la que le gustará la guitarra, otros que ya tocáis y otros que están diciendo a ver qué nos cuenta este ahora, pues un poco la idea es acercar este instrumento también a gente que no lo conoce del todo, ¿no? Digamos. Entonces, como veis, un ampli, unos cuantos pedalitos, y con ellos podemos utilizar unos cuantos efectos, y voy a explicar cómo suena cada uno. Este es el efecto de wah, sonido muy típico de funk, muchos lo conoceréis. Lo ves, es bastante agradecido para el ritmo. De hecho, puedo hacerlo sin notas. Lo utilizamos con distorsión. Los que hayáis escuchado los discos de Metallica, este es un sonido muy típico de todos ellos. Gracias. Tenemos unos sonidos así un poquito más, como dicen algunos, para las baladas. Este pedal es un pedal de chorus. Los que hayáis escuchado los discos de Police, también habréis oído. Esto también está bien, ¿no? Gracias. Y entre una cosita y otra os voy tocando en mis temas, a ver qué os parecen. La siguiente canción se titula For You.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Suena bien o qué? ¿Bien? ¡Ay, hostias! Que alguno parece que ya está cansado, ¿eh? Bueno, como veis, es mejor alternativa que le quita el giro de aquí a Lima. Pero hay que echarle más horas en casa. Aunque alguno con la mitad del tiempo que ha dedicado al otro, vamos, serían máquinas ahora. Bueno, voy a contar algo más de los sonidos típicos de guitarra. Tenemos los sonidos limpios, ¿no? No. ¿Veis? Típico sonido limpio de guitarra, o le podemos dar un poquito de vidilla y hacerlo como mola, un poquito sucio. Esto con colorines no vale, esto hay que hacerlo... Venga, abre esas palmas. ¡Un, dos, tres! ¡Ahí, ahí, muy bien! ¡De puta madre! Esto también mola, ¿eh? Muy bien. Venga, ahora voy a enseñar el sonido del trémolo. Vamos a ver la característica que tiene. La onda se va moviendo. Quita la tapa o la liamos. Aquí el sonido de guitarra prácticamente ni se oye. Simplemente la repetición del efecto. Que mola. Esto también mola, ¿no? Bien. Luego, tenemos diferentes maneras, por ejemplo, el sonido distorsionado. Esto, evidentemente, al que toca la guitarra, ya que me está contando este ahora. Pero lo del Guitar Hero, que son los que yo quiero engañar para que se compre una de verdad, tenemos diferentes maneras de controlar el sonido. Por ejemplo, podemos hacer una base. ¿Lo veis? La primera parte la puedo hacer mucho más abierta. Más tipo rock and roll. Mucho más abierto, podemos controlar cortando y atacando con la mano derecha. Mucho más abierto. ¡Hey! 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 Cerrando. Thank you.
Qué escándalo mete esto, hostias. Gracias. Esto lo hago para engañar nada más. También podríamos hacer chillar un poquito la guitarra. Estos son los armónicos. Típico efecto de caballo. O sacarlos con la púa. Es decir, aquí atacamos fuerte, rozamos con la carne. Esto parece un cordero degollado. Gracias. Voy a seguir con otro tema que se llama Sonido Caliente. Thank you.
Muchas gracias. Gracias. ¿Va bien la cosa o qué? ¿Vais aguantando? ¿Sí? Bien, me alegro. Para la siguiente canción voy a utilizar el efecto de eco. Como escucháis, lo que hace es repetir la nota, ¿no? El golpe lo que estamos haciendo. ¿Escucháis? A tocar un tema.
Bien, va bien. Joder. Bueno, por supuesto, si alguien quiere preguntar algo relacionado con la guitarra o alguna curiosidad que tenga, pues estaría bien. ¿Os animáis a alguno? Que suba la backing track, que se me oye mucho. Jo, macho, para eso. Gracias, gracias. ¿No? ¿No quieres preguntar nada? Dime. Me pregunta cuánto tiempo llevo dedicado a la guitarra. Pues empecé a tocar con 10 años. Y tengo 16, pues. Tengo 35, pues ya unos cuantos. Toda la vida. Un poco, la idea es pasártelo bien. Lo principal es pasárselo bien y poco a poco ir pillando ahí el rollo y ya está, ¿sabes? Y sobre todo intentar tocar música que te guste. No, estudié en el conservatorio y después ya en academias y con gente y eso. La guitarra eléctrica estudié menos, pero bueno, hay mucha información. Te metes en YouTube ahora mismo y con qué canción hay alguien que te va a explicar cómo se toca y de puta madre. Ahora la verdad que hay una información que te cagas. ¿Tú tocas o qué? ¿Estás en ello? Bien, bien, bien. Bien. La mejor manera de avanzar con la guitarra es intentar tocar canciones de los grupos que te gustan. Eso es clave. A partir de ahí, pues vas cogiendo soltura y luego echándole horas, eso sí, intentando tocar todos los días. Eso es importante también. Bueno, bien. Vamos a cambiar un poco de estilo musical. Vamos a tocar un tema así un poquito más fancorro, a ver qué os parece. We'll be right back.
Bueno, voy a tocar un tema así más divertido, tipo así country rápido. Aquí lo que voy a hacer es combinar la técnica de púa con la técnica de dedos. Voy combinando los ataques. ¿Os gusta? Muchas gracias. Bueno, aquí, ¿cómo satura esto ya? Uf. No es mi voz, está jodida, pero no tanto. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Perdona? Ah, ¿qué grupos son los que me inspiran? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí. Aunque sature, mejor. Vale, me ha preguntado que en qué grupos me inspiro. Pues depende de la época. La verdad que sí. En cada momento siempre ha habido alguno. Ha habido, pues eso, los grupos heavies, cosas, o ACDC, grupos así también, cosas como las que he tocado ahora. O también, mira, la música country también me gusta, o el funk, o el blues, también me gusta mucho. Depende un poco. Eso es importante también a la hora del aprendizaje, ¿no? Poder tener un poco de vocabulario y decir, bueno, si vas a tocar un blues...
eso, también aprenderte eso, muchos tipos de música, ¿no? Música funk, así. O, no sé, música heavy, ¿verdad? Un poco intentar ahí pillar de todo y luego ya tú lo mezclas como te guste. ¿Algo más? ¿Seguimos tocando? Toca y calla, ¿no? Ahora voy a tocar un tema así lentito, a ver qué os parece. Thank you.
tiempo más? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Como veis, hay una mezcla de estilos. Hay temas más cañeros, otros más tranquilitos, otros más rápidos, otros depende. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nada? Bueno, pues me voy a ir despidiendo. Voy a tocar el último tema. Esto se titula Tornado. Muchas gracias. Gracias. Hasta otra. Qué fácil soy, ¿eh? Es que sois unos cabrones. Como estoy tan callado, yo digo, pues ya me tengo que ir, tío, porque estos no quieren más.
Bueno, ¿va bien la cosa entonces o qué? Sí. ¿Sí? Os iba a decir que os compraréis mis discos, pero con la velocidad que hay aquí, ni de coña. Bajároslo en buena calidad, por lo menos. Dice que lo diga. Bueno, me llamo José de Castro, podéis encontrar por ahí mi web y MySpace y todo eso. Y tengo 4 discos instrumentales haciendo este tipo de piezas. Y nada, si a alguno le gusta y la quiere comprar, de puta madre. Además, además se va a sortear un pedal que nos lo trae Tony Fallos de AFJ Guitars. Un aplauso para él. Es un pedalito, como uno de estos que tengo yo aquí, pues uno de esos que lo va a dar Tony. Ahora, ¿en qué se va a hacer el concurso? Ni puta idea, ya nos lo contará Ricky. Ricky, cuéntanoslo. Un aplauso. Si no fuera por él y por sus socios, yo no estaría aquí hoy, así que hay que dar las gracias a él también. Bueno, pues el concurso lo comenté ayer. Bueno, quiero agradecer a Hopi que ha hecho el esfuerzo de venir. Tiene bastantes conciertos este verano y bueno, pues ha hecho un hueco para estar con nosotros. Y él lo agradece pues tocando escalar de todo tipo, japonesas, diatónicas y todo ese tipo de rollos. Bueno, el concurso, lo comenté ayer por la noche, consiste en utilizar los instrumentos de Rock Band, un iPhone, cualquier dispositivo que no sea un instrumento real, para crear una canción, o sea, para samplear algo sobre los botones de ese instrumento y crear una canción para tocar en directo el sábado. Me explico mejor. Sería samplear, por ejemplo, la batería del Rock Band, asignando un sample a cada botón de la batería, es decir, un sample de caja para la caja, un sample de bombo para el bombo, etc. Y tocar en directo esa canción, pues por ejemplo, acompañada de un iPhone con sampleado un par de acordes de guitarra, pero que en directo se pueda demostrar que habéis compuesto la canción y podéis tocarla en directo. No sé si queda muy claro. Existen varios programas en los que podéis conectar tanto los instrumentos de Rock Band o un iPhone o cualquier dispositivo externo para samplear esos sonidos a los botones de los dispositivos y luego posteriormente pues poder tocar sobre el dispositivo, digamos, al aire. ¿Se entiende más o menos el asunto? ¿Alguna duda? Dejamos mejor que toque Hopi y luego cuando termine ya vemos las dudas. Bueno, yo no os he presentado a mi banda, os lo voy a enseñar. Son súper. No meten ruido ni nada, son la hostia, mira. Esto es la hostia, te traes al grupo en el móvil y a tocar, esto es la hostia. Bueno, voy a tocar otro tema, a ver qué os parece. Thank you.
Otra. Venga, ya era la última de verdad.